a la audiencia número 26 del 188 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulada Medida Cautelar 409-14 respecto de México, de las cuales son personas beneficiarias 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Mi nombre es Esmeralda Rosemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la comisión. Me acompañan en esta oportunidad la comisionada Yulisa Mantilla, el comisionado Carlos Bernal, casi digo Estuardo Raldón, <laughs> que nos ha hecho falta en esta sesión, y la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido. Eh, esta audiencia ha sido convocada de oficio por parte de la comisión y quiero expresar un saludo solidario y de acompañamiento siempre a la sociedad civil, a los familiares de estos mis compañeros, mis compañeros en esta lucha de Ayotzinapa. Eh, y, y agradecerles ese acompañamiento de tantos años. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. A la ilustre representación del Estado mexicano, muchísimas gracias también por atender nuestra, nuestro llamado para dar eh, una continuidad a un... Eh, trabajo que hemos llevado con mucho compromiso, con mucha, con mucha responsabilidad. Eh, en esta oportunidad, como objetivo de esta audiencia, eh, la comisión quiere reafirmar el seguimiento cercano que hemos tenido, que queremos seguir teniendo en el asunto de Ayotzinapa, conocer las expectativas de las familias, sus representantes y también las posiciones de las autoridades del Estado, en especial frente a la salida del GIEI, el equipo de expertos, de los cambios que han venido ocurriendo en la Fiscalía Especial y ahora eh, frente a también la institución de la COBAC. Además, información actualizada sobre los avances en la búsqueda de los estudiantes, la identificación de sus restos si esta fuera la forma de encontrarlos, en la investigación y en los diferentes procesos penales, así como en relación con el acceso a toda información relevante que coadyuve a atender esas medidas que la Comisión otorgara en su momento en la medida cautelar. Eh, bueno, ustedes son conocedores de eh, la distribución de, del tiempo, pero hago una memoria de ellas para tenerlos presente, 20 minutos para el Estado, 20 minutos para la representación, primero la representación, luego el Estado, 20 minutos para la comisión y eh, comentarios posteriores que ustedes quisieran para finalizar sus eh, posiciones. Eh, entonces, sin, sin más eh, preámbulos, Creo que no hice así en el momento de iniciar la audiencia. Lo usamos ahora. Esto, esto es necesario para el registro también. Le, le doy la palabra a la representación por 20 minutos. Ustedes saben identificarse eh, para el tema de registro, sus nombres y la organización que representan. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, comisionadas, comisionado. Un saludo también para la representación del Estado mexicano. El caso Ayotzinapa se encuentra en un momento crítico, por lo cual agradecemos enormemente a la Comisión Interamericana el habernos convocado a esta audiencia en el contexto de la medida cautelar del caso Ayotzinapa. En esta ocasión nos encontramos presentes eh, en orden hacia mi derecha por parte de las familias, la señora Cristina Bautista y Mario González, por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Atlachinolan, Vidulfo Rosales, por parte del Centro PRODH, María Luisa Aguilar y Santiago Aguirre, y por parte de Fundar Centro de Análisis e Investigación, quien hace uso de la voz, Humberto Guerrero. Han transcurrido más de cinco años desde la última vez que esta honorable Comisión Interamericana nos recibió en audiencia presencial en 2018. En este tiempo incontables eventos han transcurrido en el caso, pero lo esencial es que seguimos sin verdad y sin justicia. No se ha esclarecido a cabalidad el paradero de todos los estudiantes y no hay sentencias firmes en contra de los perpetradores. Debido a obstáculos estructurales en nuestro sistema político, y de justicia. Eh, y ante este escenario, percibimos una premura política de cerrar esta administración, presentando a la opinión pública resultados, incluso a costa de la verdad y del sufrimiento de las familias. Por ello, eh, y, y agradecemos las palabras de inicio, Presidenta, eh, hoy más que nunca necesitamos de la cercanía y el monitoreo de la CIDH, eh, como quedará claro con las exposiciones que procederán a continuación. No quisiera eh, terminar mi intervención sin manifestar nuestro extrañamiento por la ausencia de las principales autoridades que han dado seguimiento al caso Ayotzinapa en esta audiencia. Eh, es un mensaje de agravio para las familias y desde nuestro punto de vista de desdén para la Comisión Interamericana que ha tenido un rol fundamental en el en el seguimiento de este caso. Doy el uso de la voz a la señora Cristina Bautista. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. De la Comisión Dominicana de Derechos Humanos, a todos los presentes. Mi nombre es Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asensio Bautista. Eh, pues reciba un saludo fraterno de parte de las madres y padres de los 43 de Ayutzinapa Guerrero. Pues han pasado nueve años de la desaparición forzada de nuestros hijos y un mes y 14 días que no sabemos a dónde están, que no sabemos cómo están han pasado dos gobiernos federales y de diferentes instituciones y lo que no sabemos a dónde están nuestros hijos. Que no ha pasado es nuestro dolor, nuestro sufrimiento. La semana pasada pasó en Guerrero en diferentes eh, estados que ofrendamos el Día de los Muertos. Como madres y padres no sabemos si ofrendarles a nuestros hijos o prenderles una veladora, porque no sabemos a dónde están. En estos nueve años de caminar, hemos perdido a nuestras compañeras y compañeros, Minerva Bello, Bernardo Campos, Tomás Ramírez, Saúl Rosario, Don Ezequiel, que no supieron el paradero de sus hijos. Y otras madres y padres con enfermedades crónicas, pero aún así, como los que estamos presentes, los únicos que estamos interesados, somos las madres y padres de los 43 que queremos saber la verdad, que queremos saber a dónde están nuestros hijos. Con las enfermedades, pero estamos presentes, pero veo. Que el Estado Mexicano no toma la seriedad del caso Ayutinapa, porque el fiscal especial del caso Ayutinapa no está presente, el nuevo subsecretario de derechos humanos no está presente, entonces no está tomando la seriedad nuestro caso. Pero como hemos dicho, como madres y padres, no nos rendiremos por el, el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos, nos mantenemos de pie. Esto caminar a ocho a nueve años no, es, no ha sido fácil. Como madres, estamos agradecidos con las organizaciones en cualquier parte del mundo que nos acompañan, y a nuestros representantes legales que han caminado con nosotros. Estamos muy agradecidos, pero más, como madres y padres, necesitamos llegar a la verdad. Esa es nuestra exigencia como, como madres. Y padres, es alcanzar la verdad, porque esa noche asesinaron a tres normalistas de Ayotzinapa. Unos heridos y uno en coma, nueve años y un mes y catorce días, sigue en cama. Y los 43 no sabemos a dónde están. Es eso nuestra exigencia, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y gracias por escucharme y cedo la palabra a mi compañero Mario González. Buenas tardes a todos. Efectivamente, comis comisionadas, comisionados, este venimos enojados, venimos decepcionados, fastidiados, y perdóneme por la palabra encabronados, porque no sé qué está pasando en nuestro México, a donde es más fácil que, que el ejército mexicano, que están, los soldados que están detenidos, tengan, tengan la, la los beneficios de tener, hacer una rueda de prensa dentro de, de su celda, a donde tengan los beneficios de, de, de llevar su, 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 este, ser, ser prisionero en, en, en su domicilio. Creo que, que eso es lo que, que, que nos enoja más, que tengan más, más, este, más verdad que nosotros, este. Yo recuerdo cuando, cuando empezó este gobierno diciendo que, que su prioridad era este, el caso de los 43, incluso llevaba, llevaba como, bandera, como bandera en sus mítines y en sus, en su, en su, en sus precampañas el, 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 lo del 43, este, que era su prioridad. Tanto así que se que se armó un decreto presidencial a donde todas las fuerzas armadas firmaban el, el, el decreto, a donde nos daban las facilidades y tenían que cooperar en, 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 y dar la información que se necesitara para llegar a encontrar a nuestros hijos. Este, pero ahora últimamente vemos el desinterés, desafortunadamente, del gobierno, del, de la descalificación de de todo eso hacia, hacia, hacia nosotros, este, inclusive como lo acaba de bien de decir mi compañera, este, la falta de respeto de no venir los principales los principales de, para, para poder hablar con ellos, sino que nos mandan a otras personas. ¿no? Creo que, que un ejemplo claro, comisionadas, comisionados, fue la, el retiro de, nuestro, de del, del GIEI, del, del GIEI, este porque desafortunadamente pues, ya no tenían las facultades o la apertura para, para las informaciones la información ya que es, un, es la, única, la única forma en que, que podríamos llegar a la verdad con, con todos esos pequeños este, repuntos que llevaba y que nunca mentía o sea nunca siempre decía las cosas pero con pruebas con pruebas creo que, que este, fueron personas serias con nosotros y que afortunadamente tenían muchísima exper experiencia pero desafortunadamente, no, no le dieron la, la apertura a esa información que necesitábamos de un, del famoso centro de regional de fusión de inteligencia, que podría con, contribuir con mucha información de la que, de la que necesitamos. entonces, este... Había, hay transcripciones que, que, que podemos tomarlas como líneas de investigación y son pistas que entendemos que el ejército tiene, entonces ya, ya tenemos identificado nosotros los folios de todas las de todas aquellas hojas que nos hacen falta para poder llegar a llegar a la verdad. Incluso el, que el licenciado Encina nos dio también la razón, nos dio este nos, no, nos dio a, a conocer, a reconocer, nos reconoció que teníamos razón, que el ejército mexicano tenía la información que no nos ha podido dar, que no nos ha querido dar. Este, hoy venimos a denunciar la obstaculización de, y pedirle al, a la CID de, que de todas las maneras posibles nos ayude a hacer, acceder a esa información, incluso pidiéndole ayuda al GIEI para, para, para poder ver qué información y qué papeles son los que estamos pidiendo y que los reitere él. Ha llegado hasta el, hasta el extremo el, el, el Estado mexicano a, a, a decir que, que nosotros, nos manipulan nuestros abogados, este... Señores comisionados, nosotros no somos ignorantes, es, nos ponemos a leer todo lo que nos no, los, los este, informes que nos entregan, los informes del GIEI, los informes de, de todo el mundo, de los que están implicados para saber qué traen, no somos ignorantes como, 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 como tratan de, de hacernos pasar, y, y no no nos manipulan los, nuestros, este, nuestros equipos, al contrario, nos ayudan a, a, a salir adelante. Entonces creo que, que ahí es una falta de respeto de, 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 del, del Estado mexicano hacia las víctimas. De, y la verdad, no sé si se podrá llegar a la verdad. Por eso también pedimos a los nuevos comisionados que ojalá... Que ojalá tuvieran la oportunidad de ir a México y visitar a la escuela y tener una reunión con nosotros, la, la, las víctimas, para que vean lo que, lo, lo, que, lo que se está viviendo. Entonces, este. Pero, ojalá, ojalá y, 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 este, y nos ayuden, señores, comision, señora comisionada, y, y, y vean el, el caso de los nuevos comisionados. Les cedo la palabra aquí a. A, a uno de los licenciados, Idufo Rosales, y muchas gracias, este comisionado. Buenas tardes, gracias comisionada, gracias a todos, a, gracias a los, al comisionado y a todos los presentes. Eh, comisionados, efectivamente el caso se encuentra en un momento delicado, en un momento donde el mecanismo extraordinario que construimos en diálogo con el gobierno eh, al inicio de este gobierno, hoy en día está totalmente desmantelado. Eh, vemos con preocupación cómo eh, el fiscal especial Omar Gómez ha tenido que renunciar en medio de presiones que se han hecho en, en su contra y hoy en día tememos, puesto que está en ciernes una investigación en contra de él. También hoy en día vemos como, con preocupación cómo el grupo interdisciplinario de expertos independientes ha tenido que abandonar el país, pues ante una cerrazón de parte del gobierno de brindar información y de abrir los archivos militares en donde se encuentra información relevante que puede contribuir al, al, al esclarecimiento del presente caso. De igual forma, vemos con preocupación cómo recientemente el licenciado Alejandro Encinas ha tenido que renunciar, de igual forma, en medio de presiones y hoy en día enfrenta investigaciones internas. Eh, nos acabamos de enterar que está siendo citado ante juicios que se abren en contra de los militares. ¿verdad? Desmantelando así totalmente el, la, el mecanismo extraordinario que con mucho trabajo se construyó. En definitiva, vemos que el presente caso va en de, en, 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 a pique, va en demérito, eh, y este, hoy, eso lo podemos ver hoy en día porque vemos cómo se le ha dado, se ha otorgado este, prisiones a cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria, sobre todo de un militar que nos preocupa. Vemos también cómo el gobierno está acuñando la narrativa muy cercana a la verdad histórica, reduciendo los hechos a un, al ámbito local de Iguala y criminalizando a los estudiantes. Ante este panorama, pues creo que cerramos el sexenio ¿verdad? en medio de una descalificación en contra de las organizaciones que acompañamos, en medio de una descalificación incluso a esta comisión interamericana, lo cual para nosotros es muy grave. Con esto, pues quiero terminar y paso la palabra a mi compañera Mar María Luisa Aguilar del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Muchísimas gracias con, con su venia, presidenta. Eh, bueno, creo que como ha quedado expuesto eh, aquí eh, corremos el riesgo de que en esta última fase del, del sexenio no solo hay avances, sino eh, no solo no haya avances, sino que se puedan ma materializar algunos otros retrocesos en el caso. Eh, estamos ante las posibilidades de acciones legales en contra del ex fiscal especial del caso, en contra del propio subsecretario, la escarcelación de perpetradores y la vuelta a la verdad histórica. Estamos muy preocupadas, como, como se pudo expresar en esta mesa. Eh, por la falta de participación de las autoridades encargadas del caso. Nos, nos preocupa, lo lamentamos, las familias, como ustedes pueden ver, llegan cansadas aquí, hacen un esfuerzo extraordinario para venir hasta acá a esta, a esta eh, audiencia y eh, pareciera que del lado del Estado no tienen ese mismo interés. Eh, en realidad nos, nos gustaría también poder escuchar de, de la propia comisión un, un, una manifestación al respecto, una posición al respecto, eh, porque nos, nos preocupa que a nivel interno y a nivel internacional el Estado habla de sostener diálogos de alto nivel y cuando se tratan de casos tan relevantes como el, como el que está aquí en, en la mesa y muchos otros casos también de, de desapariciones en el, en, en el país, pues no se muestra la misma, eh, en, el mismo interés. Por lo por lo mismo me, me refiero a, tres a cuatro solicitudes concretas que quisiéramos plantear en, eh, a, la, a la comisión. Eh, la primera es que, dado que el presidente de la República ha eh, informado que él mismo supervisará directamente las investigaciones, eh, lo que a nuestra perspectiva claramente deja sin sustancia eh, lo que se lleva a cabo del trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, quisiéramos pedirle a la Comisión que continúe haciendo uso de todos sus mecanismos extraordinarios de supervisión de la medida cautelar, incluyendo el acompañamiento de las familias a cada una de las reuniones que se convoquen por parte de la Presidencia de la República, para lo que le pedimos al Estado también que facilite esa presencia y que avise con adecuada antelación a la Comisión para las fechas eh, de, esas, de esas reuniones. Eh, en segundo lugar, quisiéramos... Eh, hacer claro, dejar claro, como ya se manifestó aquí, que subsiste la necesidad de acceder a los documentos militares y queremos pedirle a la Comisión que funja como garante de una revisión adicional de los archivos castrenses, misma que solicitamos al Estado que acepte y que facilite con congruencia con su compromiso en este caso. A efecto de que una parte neutral, la propia Comisión, revise los folios consecutivos eh, que no se han entregado, pues como ha quedado claro, la respuesta negativa y eh, unilateral del ejército no es, un, no es apta para las familias. Y eh, sobre este particular, eh, quisiéramos eh, solicitarle a la representación del Estado que nos informe por escrito y a la, a la Comisión si estarían dispuestos a trabajar en realidad en una propuesta técnica de esta índole o, por el contrario, que se nos informe si la negativa militar ya será definitiva. Eh, tercero, que en cuanto se elija a la próxima comisionada o comisionado relator de México, se lleve a cabo una visita al país, en particular a la normal rural de Ayotzinapa, para que pueda conocer de primera mano el estatus del caso y encontrarse con las familias, como lo hizo la comisionada Esmeralda en, en múltiples ocasiones. Y eh, de persistir la, que la ruta en declive del, del caso y los retrocesos que se están materializando hacia el final de sexenio. Como cuarto petitorio, quisiéramos que desde ahora eh, la, la Comisión Interamericana continúe la supervisión de las medidas en el presente caso, sin dejar de estar alerta sobre todo de cualquier posible acción legal que se pueda concretar en contra de las víctimas, de su representación, pero también de otros funcionarios públicos que han trabajado para esclarecer el caso en los últimos años. Eh, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. De inmediato le voy a pasar la palabra a la representación del Estado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorables comisionadas Esmeralda, Arosemena y Yulisa Mantilla, y comisionado Carlos Bernal. Eh, respetuosos y fraternales saludos a los padres y madres, así como a los representantes de la sociedad civil que nos acompañan y quienes siguen esta audiencia vía remota. Saludo a las y los funcionarios de la CIDH, en especial a la secretaria adjunta María Claudia Pulido. La convocatoria de la presente audiencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del seguimiento a la medida cautelar 409-14 permite reafirmar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con la memoria, la verdad, la justicia y la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en la escuela normal rural. Raúl Isidro Burgos de Ayutzinapa. Permite también poner de manifiesto la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente en el estado de Guerrero. Está claramente establecida la urgente necesidad del debido esclarecimiento de los hechos, no sólo para encontrar y procesar a todos los responsables, y reparar las violaciones a los derechos humanos, sino además porque no saber lo que realmente pasó nos afecta a todas y todos los mexicanos. Una de las primeras acciones emprendidas por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el establecimiento de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa-Cobaj. El 4 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de las familias de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y el acceso a, a justicia. La comisión debe integrarse al menos por cinco familiares de los estudiantes desaparecidos o quien ellos designen. Quien lo represente, un representante de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, así como por los expertos profesionales y técnicos que se requieran, dando cabida a la participación de especialistas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y designados por la propia CDH. La COVAC ha publicado dos informes: el primero, el 22 de agosto de 2022 y el segundo, el 17 de septiembre de 2023. Ambos informes fueron presentados a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y sus representantes. Asimismo, se han hecho del conocimiento de la CIDH. La medida cautelar 409-14 versa sobre recomendaciones en materia de investigación, búsqueda y atención de las víctimas. Gracias al trabajo coordinado de las instituciones competentes y a la permanente comunicación y diálogo con los padres y madres de los estudiantes, se han logrado importantes avances. Las acciones emprendidas por el Estado mexicano se encuentran plenamente documentadas en los informes de la COBAC y, como señalé anteriormente, son ya del conocimiento de la CDH. En esta oportunidad, sin embargo, es importante abordar de la manera más exacta las acciones relacionadas con la investigación. Al efecto, me voy a permitir dar lectura a continuación de una comunicación que el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, doctor Rosendo Gómez Piedra, dirige a la CDH y que, entreg y que entregaremos de manera formal posteriormente. Abro comillas. Informo que se han venido realizando todas las investigaciones pertinentes y necesarias, así como intensificado las búsquedas de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La investigación de los hechos realizada por la anterior administración del Gobierno Federal, de acuerdo con resoluciones judiciales, Habría estado plagada de irregularidades y se cometieron violaciones graves a los derechos humanos como tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, además de ocultamiento y manipulación de indicios, pruebas y escenarios vinculados con la desaparición de los 43 normalistas. El actual gobierno se comprometió con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos en buscarlos y esclarecer los hechos ocurridos, para lo cual se diseñó y creó la COBAC, en la que también se incluyó la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. Para que las investigaciones tuvieran curso legal y se sancionara a los responsables, se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, la cual da seguimiento al conjunto de acciones y omisiones detectadas en el expediente desde que ocurrieron los hechos en 2014 hasta que se retoman las indagaciones. A petición de las madres y padres se convocó nuevamente a trabajar en el caso a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, para lo cual se realizaron puntualmente los traspasos de recursos correspondientes a las obligaciones financieras con organismos internacionales. Destacan los siguientes resultados de la actual investigación se detectó que los representantes del Ministerio Público al más alto nivel fueron omisos e incumplieron con los plazos y procedimientos legales, con lo que se facilitaron las condiciones para que los inculpados salieran libres con los argumentos judiciales de haber detectado errores graves en el debido proceso y se decretaron autos de libertad por falta de elementos. Al revisar los autos de libertad, de 32 detenidos relacionados con estos hechos, emitidos en fechas 31 de julio de 2018 y 14 de septiembre de 2019 por los jueces primero de distrito de procesos penales federales de Tamaulipas, se encontró que el primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito con sede en Tamaulipas en fechas 1 y 12 de junio de 2018 y 26 de julio de 2019, al resolver diversos amparos en revisión, ordenó al Ministerio Público dos puntos que en el término improrrogable de 10 días presentara al órgano jurisdiccional los dictámenes médicos y psicológicos que se practicaran conforme al Protocolo de Estambul por peruitos no pertenecientes a la Procuraduría General de la República o alguna otra de las dependencias a cuyo personal se atribuyen los actos de tortura alegados. En, es, en este plazo de 10 días no resultaba suficiente para dar cumplimiento con la presentación de los dictámenes periciales y fue tomada como pretexto por el Juzgador Federal para decretar el auto de libertad para todos ellos. Cabe señalar que existen otros autos de libertad en iguales circunstancias pendientes de estudio. Ante tal situación nadie dijo nada, ni los abogados y asesores, los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, tampoco el propio grupo de asesoría técnica, ni posteriormente el GIEI, no obstante que con estos actos y omisiones se venía abajo el trabajo realizado. Actualmente se llevan a cabo importantes esfuerzos para evitar la impunidad. El nombramiento del primer titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa el 26 de junio de 2019 generó nuevas expectativas para el avance del caso. Sin embargo, durante su gestión continuaron las deliberaciones de posibles responsables detenidos. Hubo dilación en su actuar jurídico. Ejemplo de ello es que se perdieron testigos de identidad reservada vitales para tal caso. En segundo lugar, las investigaciones en curso sobre la triste, célebre verdad histórica fraguada para concluir la búsqueda de los 43 estudiantes y encubrir a los perpetradores han permitido que se haya judicializado a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la república tomás Cerón de lucio ex director de la agencia de investigación criminal de la entonces pgr gualberto ramírez gutiérrez extitular de la unidad de secuestro blanca alicia bernal castilla ex agente del ministerio público de la federación Abraham eslava arbizu ex titular de la unidad de asalto y robo de vehículos mauricio Cerón solana ex subdirector de especialidades médicas de la Coordinación General de Servicios Periciales, Patricia Gómez Ramírez, experta en criminalística de campo, así como a Juana Elizabeth Juárez Luna y Jaime Cabrera López, Policías Federales Ministeriales, todos ellos de la extinta Procuraduría General de la República, así como a Vidal Vázquez Mendoza segundo maestre de infantería de la Secretaría de Marina. No obstante, en agosto de 2022, cuando se planteó la judicialización del exprocurador general de la República como uno de los principales responsables de estos hechos, el entonces titular de la unidad especializada se negó rotundamente a hacerlo y renunció a su cargo propiciando con ello impunidad. Fue hasta esta administración que se asumió la desaparición de los normalistas como un crimen de Estado, y la persona que sostuvo a decir del mismo la llamaba verdad histórica, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Cara, hoy se encuentra sujeto a dos procesos, pero para ello pasaron ocho años, sin que los integrantes del GIEI hubieran impulsado la investigación y sanción de dicho ex servidor público. Algunos de ellos expresaron incluso molestia por la ejecución de la orden de aprehensión y argumentaron que se requería más tiempo para la integración de la carpeta de investigación, aunque habían pasado más de ocho años de los hechos. Finalmente, el fiscal especial reitera su compromiso con las madres y padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y con la sociedad en general. De esclarecer estos lamentables hechos a pesar de las redes de complicidad que se han venido obstaculizando su trabajo. Hasta aquí la carta del doctor Gómez Piedra. Termino esta intervención señalando que las acciones de búsqueda, la investigación y la atención a víctimas continuará fortaleciéndose y avanzando. Reitero la voluntad del Estado Mexicano para alcanzar la memoria, verdad y justicia. Para los 43 estudiantes desaparecidos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Muchas gracias. ¿Concluye la participación? Sí. Eh, bueno, gracias por la información. Vamos a pasar al siguiente punto de la audiencia con la participación de los comisionados, yo voy a dejar mi participación para el final en mi calidad de eh, relatora para, para México. Eh, le voy a dar la palabra al comisionado Carlos Bernal. Bueno, muchísimas gracias por eh, este diálogo eh, que yo pienso es un diálogo de buena fe. Eh, que eh, tenemos hoy aquí en esta audiencia. Doy muchas gracias a los eh, solicitantes por su valentía al eh, plantarse aquí, hacer este viaje hasta Washington y traernos estas eh, informaciones y estas reivindicaciones. También doy las gracias al Estado por su compromiso con, con este diálogo eh, que surge con ocasión de una medida cautelar, pero que va más allá de la medida cautelar. Y a, a mí me resultan muy eh, importantes las informaciones que ha dado el Estado acerca de todas las medidas que se han, que se han tomado. Y, eh, por esa razón, mi participación es simplemente una pregunta que, quiera, que quisiera eh, dirigir a los solicitantes. Y es, ¿el Estado da una información acerca de medidas que se han tomado en relación con la justicia, es decir, con las investigaciones penales? Eh, dos, la revelación de la verdad o la búsqueda de la verdad en este caso. Eh, tres, medidas de reparación. Y cuatro, algunas cosas también de no repetición. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de, de estas medidas que el Estado ha, ha adoptado? Si son medidas que son idóneas, conducentes, eficaces, suficientes, o si no, ¿qué faltaría? Muchas gracias. Gracias comisionado, comisionada Yurisa Mantilla. Eh, muchas gracias comisionada vicepresidenta. Eh, bueno, también inicio con un saludo, a, en primer lugar, a, a los solicitantes, a quienes hemos visto durante tantos años, evidentemente la relatora muchísimo más que yo pero nos hemos visto también en Ayotzinapa, nos hemos visto en, mucha, en múltiples ocasiones, y también saludo la presencia del Estado. Tengo que también expresar que hubiera sido ideal que además de la Cancillería, pudieran haber venido las autoridades locales, no, sobre todo considerando que ustedes vienen desde Ayotzinapa, ¿no? entonces creo que este era el espacio. Sin embargo, claro, valoro la presencia, pero solo, no puedo dejar de mencionar que eso, eso, es, eso también es muy simbólico. Las presencias y las ausencias son muy simbólicas eso en primer lugar he escuchado con muchísima atención eh, y sé que lo, los solicitantes van a poder hacer la, la evaluación del caso y yo sí quería preguntarle al Estado eh, sobre las supuestas acciones penales que se iniciarían contra el ex fiscal Omar Gómez Trejo el presidente López, López Obrador lo anunció en alguna de sus presentaciones y quería saber si eso realmente se ha concretado o no por otro lado, también recordar un principio, ¿no? Que es de la continuidad del Estado. Es decir, independientemente de los gobiernos, hay un Estado que tiene que responder. Y al interior del Estado eh, es importante tener explicaciones de la investigación y cómo va, pero la responsabilidad eh, es del Estado, digamos. Sobre todo en casos de desaparición forzada. Eh, en la cual hay un deber adicional de debida diligencia, ¿no? Hay una, hay una obligación adicional, hay un umbral muy alto, por eso el propio sistema interamericano surge con las investigaciones de la desaparición forzada y la propia corte interamericana ha dicho que las víctimas, en este caso los 43 estudiantes, son las víctimas desaparecidas, pero los familiares son víctimas también y llevan nueve años, ¿no? Y nueve años de sufrimiento y de espera y... Yo tengo que decir esto con mucha franqueza, no es nada nuevo, ¿no? Una justicia que tarde no es justicia. Y una verdad eh, que se demora, por más que hayan explicaciones, y valoro que den explicaciones. Pero si le, me atrevo a, a, a decir que si le preguntaran a los solicitantes qué están esperando, saber dónde están sus hijos. Si va a ser así con fiscal o con cobajo, con esto y con lo otro, ese es otro tema, no es un tema metodológico. Pero yo creo que los solicitantes lo que quieren saber después en ayo, nueve años qué pasó con sus hijos. Si va a haber una fiscalía o van a haber dos, si va a haber tres fiscales o el Estado, el GIEI o la Comisión, no sé qué. Esa es una cuestión de forma. Pero son nueve años. Y es Ayotzinapa, un caso que recibió muchísima atención y que sigue recibiendo atención. No quiero ni pensar lo que serán los casos de otras desapariciones que no han recibido, porque la vida es así, la atención suficiente. Yo valoro, valoro sin duda la Comisión, valora la presencia del Estado, valora las explicaciones, las informaciones del fiscal Rosendo Gómez, eh, o sea, se valora, eso no. Pero creo que es muy complejo y a la vez muy simple. Complejo por todo lo que viene, pero simple. ¿Qué quieren los solicitantes? Saber dónde están sus hijos. Punto. Ya está. Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que quieren saber. ¿Cómo será? Pues el Estado tendrá que cumplir con su obligación porque es una obligación y, y la prohibición de la desaparición forzada es una norma imperativa que va encima de los tratados. Y cada victimización, no tengo ni que contarles porque ustedes también lo saben, entonces en ese sentido sí quisiera la respuesta, por favor, sobre el caso concreto del ex fiscal eh, y el avance de las investigaciones, o sea, ¿no? Y los solicitantes, bueno, podrán responder a la pregunta del comisionado Bernal a la que me, me uno, ¿no? Que están esperando. Gracias. Le pregunto, sí, es secretaria ejecutiva, María Claudia. Muchas, muchas gracias. Eh, bueno, re, dar un saludo muy especial a las madres, al padre, que representan a todos los padres y madres de los 43 estudiantes, inclusive a eh, aquellas personas a las que eh, Doña Cristi le hizo una, un homenaje muy especial porque ya no están aquí y no pudieron saber el paradero de sus, de sus hijos. Eh, también saludar a la ilustre eh, delegación del Estado. Y desde una perspectiva técnica eh, quisiéramos como profundizar en tres aspectos centrales. Primero, <coughs> eh, en relación con la COBAC. Eh, la Comisión eh, de la Verdad del Asunto Yotzinapa fue una, un hecho innovador, eh, fue algo que eh, realmente la misma comisión saludó de manera eh, muy eh, preciada en su momento, participado en... Ya la sea la, la relatora de país, ya sea el equipo técnico, in, innumerables eh, eh, reuniones, justamente eh, avanzando para, para avanzar una apuesta a encontrar esa verdad. Entonces, hay como dos elementos que son fundamentales en este momento respecto de la cobaj. La primera, la salida del subsecretario Encinas, que básicamente era como el motor, no, la, no más que motor, era el líder, la presidía. Eh, y, 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 y bueno, sabemos que es una institución que va a seguir un subsecretario, pero ¿cuál es la perspectiva real que se tiene respecto de esta comisión y sobre todo después de que ya presentó su último informe? Entonces, ¿qué, qué, ¿cuáles son los pasos a seguir respecto de ese informe? ¿Cuál es la participación de los representantes y de las familias eh, respecto de ello? El otro punto que quisiéramos eh, eh, tener claro es eh, eh, la perspectiva de eh, la independencia del Poder Judicial, y la, la, que es uno de los principios centrales eh, de, del Estado de, de Derecho y de la democracia representativa de acuerdo a los instrumentos internacionales, y se planteaba que el presidente de la República había anunciado que iba a supervisar personalmente la investigación. Entonces, cómo queda el, el principio de independencia respecto de ese de ese llamado y cuáles serían digamos los roles de control que se tienen respecto de la investigación y agradecer desde ya ese eh, informe que acaba de leer la eh, embajadora eh, Lucelena Bayos con todos los detalles que el fiscal especial le ha presentado a la comisión. Y finalmente eh, sobre el tema de, de la, la solicitud que hizo la representante sobre que la comisión pudiese eh, hacer una revisión adicional a los archivos eh, militares, que es uno de los llamados más relevantes de parte de las, la, las madres y los padres, pues eh, quisiéramos desde la perspectiva técnica tener... ¿Qué acogida puede tener esa, esa solicitud por parte del Estado? Eh, y desde ya toda la, la, la disposición si me permite señora eh, presidenta de indicar que desde la cooperación técnica siempre va a haber toda una disponibilidad y en el, en el momento de transición en el que se vive de trasladar a la nueva composición de la comisión estas, estas iniciativas eso sería de mi parte señora presidenta no sino sin antes agradecer y resaltar todo el apoyo que la relatora de país ha dado a este caso eh, la, en, en la asesoría técnica, y, y el liderazgo de la Comisión para su acompañamiento en estos años. Gracias. Tengo que empezar precisamente señalando eh, que expreso un agradecimiento a la delegación que nos acompaña de, de el Estado mexicano, pero con el señalamiento de la ausencia de autoridades claves en el caso Ayotzinapa. Me hubiese gustado muchísimo poder tener al fiscal especial, precisamente por la nota que remite con una información de sus actuaciones, porque me hubiera gustado preguntarle... Eh, ¿cómo, cómo está hoy el caso Ayotzinapa en la responsabilidad de preparación, no sólo de líneas de investigación, que ya, ya deben estar muy claras cuáles son, sino acciones dirigidas a alcanzar esas líneas de investigación completar esas líneas de investigación, porque en una oportunidad que tuve de, de, de conversar con, con él en ese momento de transición, nos señalaba la importancia que tiene el trabajo, el apoyo de la Comisión Interamericana, de los dos momentos históricos de los, del KIEI, uno primero, con un trabajo que se alcanza y que los mismos expertos, después el Estado, en esa nueva propuesta de, de compromiso, eh, le piden a los expertos su apoyo, su aporte. Igualmente, la autoridad de la COVAC, que hoy... Bueno, ya sabíamos que no iba a venir eh, el, el subsecretario Encinas, con quien también trabajamos muchos puntos de avance en este, en este caso, pero la COBAC es una puesta a alcanzar verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Y así se valoró como el gran avance y como la gran expectativa que el Estado mexicano tenía para atender esta demanda de verdad y justicia. Pero no podemos, no estamos aquí, no está, no está tampoco presente. Y, y de manera y quiero dejarlo así porque las la, la participación de la embajadora que agradezco profundamente su, 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 su posición para traernos por lo menos esas consideraciones eh, que, que, que son importantes porque si bien no sé si será posible, tener hoy algunas respuestas muy puntuales por parte de, de, de la representación en, en esto de las investigaciones. Hoy, estos altos mandos, que todo este proceso de órdenes de aprehensión, de otorgamientos, de medidas, sustitutivas a la prisión, a la detención preventiva de figuras importantes en el proceso de investigación eh, y, 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 y los resultados de, de, esas, de esas acciones. Pero tener hoy la posibilidad, por lo menos en la audiencia, que los eh, padres de familia y Kristen realmente hemos estado juntos en muchas jornadas y sé lo que representa para ustedes esta jornada más. Lo, lo sé muy, muy profundamente. Eh, quiero tener alguna respuesta. No sé si la logramos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a trabajar con el tema de la extradición del señor Serón, creador junto con Murillo Caram? de la verdad histórica, que en su momento dije, ni es verdad, ni es histórica. Y hoy lo vuelvo a repetir. Y los informes del GIEI nos daban todas esas, todos esos elementos, nos los dieron, para tenerlo muy claro, la necesidad de esta, de esta información que desde el ejército se manejaba de los acontecimientos trágicos de esa noche del 26 y del 27 de septiembre eh, del 2014. Informe que en el GIEI se planteaba, y, y hay casos de esos, tenemos, creo que se mencionaron. Aldo, está Vargas, Vargas es, eh, no, Jorge, eh, Edgar, 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 Edgar. Yo tuve la oportunidad de hablar con Aldo, no hablar, de verlo. Y esos acontecimientos del 26, donde mueren tres. Se planteó en el informe del GIEI, el primero, incluso el primero, que había sido una noche violenta, con la participación del de ejército, de las policías estatales, federales, y luego en esa participación de GIEI II. Con esa posición del presidente de la, de la nación, el Estado mexicano, si sí, dice, recuerdo, Cristi, tú le dijiste al presidente, presidente, no le hacen caso y no entregan los documentos. Me recuerdo esa reunión. Y fueron entregados documentos. Y el GIEI preparó un informe en el que queda claro esa participación del ejército. Pero quedaban documentos que sencillamente en esa revisión de los expertos, los técnicos, conocedores, evaluadores de toda la información que se recibía, señalaba, dice, bueno, pero es que aquí falta un folio. Aquí está, aquí esto. Esta, esta información no, no la concretizo porque me falta otra información. Y en, esa, y en esa línea, por eso mi preocupación sobre los términos que hoy esta investigación para llegar a la verdad de la desaparición de los estudiantes eh, se torna, lo han señalado los representantes también, en una situación... Hoy de no claridad, de no, de no saber el camino y la ruta, eh, hay documentos pendientes. Es cierto que no es que uno se pueda, se va a concentrar en esos que hacen falta, pero son importantes para completar esta información. Y creo que entonces en esta, en esta fase la situación de la investigación de los hechos de Ayotzinapa, la, el, el caso Ayotzinapa, requiere de una eh, voluntad expresa de cuáles son hoy con la unidad especial creada para la investigación en el caso ayotzinapa, las, eh, los avances que esa investigación tiene, las, eh, neces la necesidad de tener una, una información clara de, de, de cuáles son los pasos a seguir. y, y, me, y me uno a la pregunta que hacía la comisionada Yulisa. Eh, se ha hecho un cuestionamiento de la investigación de irregularidades y, y, y lo, lo, lo necesario es que esta unidad especial de investigación nos, nos determine el, el, las líneas a seguir para alcanzar la identificación de los responsables con las respuestas, de, eh, de, de atender la, la comprobación de los hechos, pero también de, 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 de romper ese pacto de silencio que, que existe, porque hay un pacto de silencio que no ha permitido que el caso Ayotzinapa llegue a, una, a un desarrollo en la, en la investigación para alcanzar... La verdad y poder someter a la justicia a los responsables. A pesar de que hay identificados, las, identificadas personas que hay que cumplir el debido proceso, no, no, no hacemos objeción de eso, pero que eh, en, en, en la situación actual, que, eh, ¿cuáles son los obstáculos que tiene como fiscalía para alcanzar los resultados que esa institución como responsable de la investigación de los hechos alcance para o, para poder obtener justicia eh, concluyo señalando que efectivamente la comisión mantiene la, su responsabilidad hemos hemos trabajado en, con con el estado tres Tres informes del MESA. Mira, Ayotzinapa y México fue, es el, el espacio en, en el cual la Comisión Interamericana ha tenido la oportunidad de desarrollar incluso los mecanismos especiales. Y MESA, GAT y GIEI, con, 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 con todo un, un, una. Y que tengo que resaltar la posición del Estado con un apoyo del Estado para trabajarlo. Porque si no, no lo hubiéramos podido hacer. Eso es, eso es una, una verdad. Pero hoy entonces, en esta fase, que no, 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 no quisiera, para, para no compartir que el, el, esa, esa preocupación de que hoy se quiere concluir de una manera distinta a la que los padres y madres de familia esperan para la investigación del caso Ayotzinapa. Entonces, vamos a continuar acompañando y vamos también a, a, a abrirle nuevamente al Estado la posición de la Comisión en el, 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 el compromiso de seguir en este eh, papel de coadyuvantes, de la, la solicitud que nos hacen de, de poder eh, eh, trabajar la documentación para, para verificar eh, toda la, la posibilidad de su utilidad práctica. Aquí la eh, secretaria ejecutiva María Claudia lo ha planteado, eso también lo reafirmo. Y, y en espera de, de mantener esta comunicación con las autoridades, por eso aprovecho este espacio para decirle a las autoridades mexicanas que seguimos en, esta, en este eh, compromiso de comunicación, de apoyo, coadyuvancia para alcanzar eh, verdad y, y, y justicia. Y tener entonces... Eh, eh, una, una posibilidad de trabajar eh, en coordinación con la representación eh, para... Yo no creo que, que, es, que, que los estén utilizando, yo creo que ustedes han demostrado toda interés para el trabajo de... O sea, no han hecho las investigaciones, pero han estado allí para estudiar esas investigaciones que se han hecho. Eso es lo que yo reconozco, no solo de la representación de, del equipo de abogados, sino de padres y madres que han estado directamente comprometidos con cada una de las acciones que desde las distintas instancias, de toda la institucionalidad que, que, se, que se fortaleció. Con el nuevo, eh, en el nuevo gobierno, en el inicio del gobierno de López Obrador, para, para, para impulsar las investigaciones. Entonces, eh, disculpen que me haya extendido, pero esta será mi última sesión que tengo en, en público y eh, con, con los padres, con el Estado en materia de Ayotzinapa con el compromiso de que estaré siempre pendiente de cómo se van a seguir desarrollando y estaré mandándoles mis mensajes de solidaridad que estarán siempre con ustedes, recordando que como maestra, los 43 fueron también mis hijos. Bueno, terminado, le voy a pasar la palabra ahora para los comentarios. No sé cómo vamos a distribuir lo que, el tiempo que nos falta, pero le, 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 doy, le doy la palabra entonces a la representación. ¿Cuánto? ¿Cómo? El tiempo. Sí, ahí está. Muchas gracias, señora presidenta, señores comisionadas, padres y madres, con su permiso y anteponiendo nuestro saludo respetuoso a la representación del Estado, en especial al personal de Cancillería, que respetamos mucho. Eh, queremos insistir, eh, señoras comisionadas, en que eh, es, estamos en un momento muy delicado. Eh, ustedes, la Comisión Interamericana, el año pasado saludó la institucionalidad eh, creada para atender este caso. Esa institucionalidad hoy no existe, ¿sí? Está desmontada. Ustedes saludaron la creación de una unidad especial con un fiscal independiente que conocía el caso. Hoy ese fiscal ya no está a cargo de la investigación y se amaga con investigarlo. Saludaron la comisión eh, para la verdad y el acceso a la justicia, encabezado por el subsecretario Encinas, hoy esa comisión no existe, no tenemos ni siquiera una carta de su presidente que rinda cuentas ni su presencia aquí. Y saludaron por último que esos esfuerzos institucionales fueran acompañados por la asistencia técnica internacional del GIEI y de la oficina del alto comisionado y de ustedes, y hoy esa asistencia está en entredicho, el GIEI tuvo que irse. Aquí no acuden a comparecer ante ustedes los encargados del caso y tenemos además una posición en la que eh, la asistencia técnica internacional es vista como parte del problema y no de las soluciones. Entonces, los avances de proceso que teníamos, comisionado Bernal, que usted muy bien señala y que nos encaminaban hacia el esclarecimiento. En efecto existieron, pero fueron producto de esta institucionalidad hoy desmontada. Entonces, claro, como avances de proceso, hoy nos parece que han quedado truncos y que no vamos a llegar a la verdad y a la justicia. Eh, y, y queremos ser muy insistentes en que ese desmantelamiento de la institucionalidad creada para atender el caso obedece a dos razones muy concretas: eh, la, la tremenda politización de la justicia en México, la permeabilidad de las investigaciones penales para ser eh, influenciadas y presionadas por el ámbito político, lo que orilló a la salida del fiscal Omar Gómez, un funcionario valiente que venía haciendo tr su trabajo su con rectitud, y el inédito empoderamiento del ejército, que al advertir que en este caso se lograba acreditar sus los vínculos de sus elementos en guerrero con la delincuencia organizada, pues presionó para que los avances fueran revertidos y originó la salida de otro funcionario valiente que estaba haciendo su trabajo, como fue el subsecretario Encinas. Esa es la realidad del caso. Ahora, tenemos enfrente como posición de Estado para esta audiencia una carta eh, en la que prácticamente... 10 minutos, el 80% de su contenido se orienta a denostar el trabajo del fiscal previo y no a presentarnos cuáles son las líneas de investigación actuales, cómo se van a superar los obstáculos que eh, se han generado por la presión militar e incluso con afirmaciones muy preocupantes desde nuestra perspectiva, porque, señoras comisionadas, lo que expresa el abogado al que hoy le han encargado la fiscalía es una tremenda minimización de los efectos perniciosos de la tortura sobre los procesos penales. Bajo su consideración, la acreditación de la tortura no debería haber redundado en la liberación. De nadie, pero peor aún, nos dice textualmente su carta. Usted va a tener la copia, ojalá que les entreguen la versión que se leyó. Dice que él lamenta que se vino abajo el trabajo realizado. Bueno, ¿cuál es el trabajo realizado del que nos habla el fiscal? pues nada más y nada menos que la acusación de la verdad histórica. Lo que lamenta el hoy titular de la huelga es que se haya venido abajo una versión de los hechos generada con tortura, con irregularidades, y eso nos retrotrae hacia el 2018. Y ahí es donde hoy estamos parados tristemente y por eso el ánimo es de, de pesar entre nosotros y sobre todo entre los padres y las madres. Y la propia carta, eh, la, la cito, eh, señora comisionada Julisa Mantilla. Para expresar junto con usted nuestra profunda preocupación por la posible criminalización del exfiscal del caso, yo creo que la carta de línea, ¿cuáles son las hipótesis de lo que le van a atribuir? ¿Le quieren atribuir no haber presentado en tiempo los protocolos de Estambul y con ello haber contribuido a la liberación de algunos perpetradores? ¿Le quieren atribuir la inverosímil versión de que protegía al exfiscal general de la República y que por eso no actuó en su contra? Aunque la prueba con la que hoy se le judicializa la generó su gestión bajo la fiscalía eh, y, y efectivamente estamos muy preocupados de que puedan ocurrir esas acciones. no estamos en un escenario de avance del caso sino de que se pueda actuar en contra del ex fiscal y que los militares quieran actuar en contra del subsecretario encinas como decía mi colega hoy mismo lo están citando en los juicios. en, en ese escenario precisamos mucho del seguimiento de la cid de las medidas cautelares Seguimos pensando que hay márgenes para la asistencia técnica, hemos planteado una propuesta muy concreta eh, para que la CID pueda ayudarnos a revisar los folios que el ejército no ha entregado a la investigación, sobre los cuales la carta del abogado al que le encargaron en la investigación ni siquiera nos da cuenta. Se trata de una serie de folios consecutivos reunidos por el área de Inteligencia militar, que incluyen intervenciones telefónicas presuntamente ilegales respecto de perpetradores, incluso del día de los hechos. Queremos que eso se revise folio por folio para saber qué es lo que hay ahí y estimamos que no puede hablarse de que hay voluntad política de esclarecer el caso cuando esos folios no se han terminado de entregar y claramente los padres y las madres no recibirán como plausible la respuesta unilateral negativa del ejército eh, mexicano. Eh, lamentamos mucho esta carta, nos parece muy, muy penosa. En alguna parte se sugiere que al no haber eh, eh, criticado, que los jueces ordenaran la excarcelación de los torturados, nosotros fuimos parte del fracaso de la investigación. Estamos acostumbrados a la denostación de la sociedad civil en estos años, pero también se dice que ustedes, como Comisión Interamericana, y no quisiera que eso se minimice porque se suma la ausencia del de subsecretario de Derechos Humanos y del eh, abogado al que le encargan la investigación del caso en esta audiencia. Eh, y, y quisiéramos eh, terminar nada más haciendo eco de las palabras de, de la comisionada Julisa. En efecto, si este caso que ha recibido atención fracasa, como está fracasando tristemente, eh, eh, es también un mensaje terrible sobre... Cómo el Estado se enfoca en la crisis de desapariciones en México y efectivamente el trato que reciben otras víctimas es eh, muy penoso. Y en ese sentido queremos saludar en especial a los familiares de nuestro compañero Ricardo Lagunes, que se encuentran en nuestra audiencia, abogado, compañero de Derechos Humanos, que alguna vez estuvo en esta mesa también como representante de víctimas. Le agradecemos enormemente a la Comisionada Esmeralda sus sentidas palabras. Eh, su manera de ir a terreno, estar con las víctimas, creo que deja un estándar que esperamos pueda ser eh, replicado por los señores comisionados o comisionadas que entren en funciones en el Pleno posteriormente. Y, y si bien no hemos llegado durante estos años al pleno esclarecimiento del caso, no dejamos de reconocer que eh, la presencia de la CID, eh, de la Relatora de País, eh, fue muy relevante para ir avanzando en, en algunos de estos eh, logros de proceso que hoy se nos están tambaleando ante el desmantelamiento de la estructura que venía trabajando eh, en el caso. Por eso nuestra solicitud de que la CID siga eh, monitoreando el caso, estamos preocupados de que no solo no lleguemos a la verdad y a la justicia al término de este sexenio, sino que en los meses restantes se materialicen... Acciones legales contra los funcionarios que investigaron el caso, como el subsecretario Encinas o el fiscal Omar Gómez Trejo, pero también incluso acciones en contra de los padres y de las madres y en contra de las organizaciones que les hemos acabado. La descalificación en contra de los padres ha sido eh, tenaz y grosera en los últimos días, se les ha dicho que están eh, manipulados, que no conocen de su caso. Y el mero hecho de que a eso se sume la ausencia aquí de los representantes eh, del Estado a cargo del caso, nos, nos parecen señales muy ominosas del desenlace que podamos tener en, en, en este eh, sexenio. Eh, ¿Sería cuánto? Sí, comisionados, adicionalmente a lo que dice mi compañero, efectivamente ratificar nuestra preocupación de que con la carta leída se venga... Se viene a ratificar la criminalización en contra del fiscal Omar Gómez, nos preocupa. Vemos nosotros que justamente esta va a ser la dinámica comisionada, comisionado comisionadas, en, las, en los próximos días. Vamos a ver nosotros liberaciones de militares, vamos a ver cambios de medida cautelar de militares, vamos a ver acciones penales que se emprenden ya no solo contra Omar Gómez, sino también contra el ex subsecretario, está siendo citado en estos momentos a juicios que se abren contra los militares, esa va a ser la tónica, ya no va a haber líneas de investigación que se impulsen. Esa es nuestra preocupación y queremos denunciarlo aquí. Efectivamente, hoy en día vienen a leer una carta que criminaliza, pero no dice nada de las líneas de investigación, nos preocupa una, este, comisionadas, comisionado, ¿verdad? la que tiene que ver con qué se habla Toda, un cúmulo de pruebas del expediente hablan de que 17 estudiantes fueron privados de su libertad en Barandillas eh, Municipal de Iguala el día, el, el día de los hechos. ¿va? Esas. Eh, pruebas nos llevan a los archivos militares. El Ejército Mexicano hoy en día tiene información relevante, porque de ahí surgió, al estar revisando los archivos militares, el propio Alejandro Encinas y el grupo interdisciplinario de expertos independientes encontraron una hoja transcrita que habla de que se están llevando 17 estudiantes de barandilla municipal a un punto a las afueras de Iguala. ¿Cómo completar esa información? Necesitamos la comunicación completa. ¿Dónde está esa comunicación? En los archivos militares. Esa línea nos llevaría por lo menos a saber el paradero de 17 compañeros de los 43. Hoy en día no vienen a hablar de eso aquí, no sabemos. Eh, hay negativa para presentar, ese, el propio presidente y el, el gobierno en su conjunto niegan que exista información pendiente de otorgar. O sea, ahí estamos hoy en día parados en la investigación, por esa razón, si sí reiteramos nuestra solicitud, hacemos esa denuncia de que el, el, la investigación va en picada, de que la investigación va en franco retroceso y le pedimos su intervención a través de la medida cautelar para eh, mirar algún mecanismo que nos ayude a impulsar esta, a, a que ustedes estén revisando estas líneas de investigación, a que se pueda ver cómo se, cómo se, qué mecanismo se instituye para ver cómo nos acompañan en la revisión de estos archivos, en, en, la, en que el ejército mexicano tenga que rendir cuentas y pueda entregar los archivos que, que están pendientes. Gracias. Una, una última cosa, eh, si me permite, comisionada. Eh, de, de acuerdo a la jurisprudencia del sistema interamericano, y como ya mencionaba bien la, la, comis la comisionada Yulisa, eh, en realidad el estándar en casos de desaparición forzada no se mide conforme a cuántas des, eh, detenciones haya en una investigación sino en cuanto se alcance a la verdad y se conozca el paradero de las personas desaparecidas y nos parece muy importante porque continuamente se hace una referencia sobre cuántas personas están detenidas, cuántas liberadas, etcétera pero no terminamos de enfocarnos en el tema central que para las víctimas es el conocer la verdad y el paradero de sus hijos Muchas gracias. Gracias. Le paso la palabra a la representación del Estado. Muchas gracias, comisionada. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado claramente su compromiso para continuar con las acciones de búsqueda, las investigaciones y las demás acciones que permitan atender este caso de manera integral. Claramente se ha establecido que las acciones no solo continuarán, sino que se fortalecerán hasta el último día de su administración. Además, el Estado mexicano ha desarrollado una capacidad sin precedente para la atención de este caso. Como es de su conocimiento, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa fue establecida el 4 de diciembre de 2018 por medio de un decreto del Presidente de la República colocando en el centro a las víctimas, la covac ha realizado un total de 75 sesiones, divididas como se muestra a continuación, 23 sesiones ordinarias, 34 sesiones extraordinarias y 18 en presencia del titular del ejecutivo. El to en total, la covac ha consultado poco más de 40 mil documentos, mismos que han sido remitidos a la unidad especial de investigación y litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República para su adecuado procesamiento judicial. La UELCA ha concentrado sus acciones principalmente en los cuatro rubros siguientes, la investigación de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes, la investigación de las diligencias ilegales y fabricación de pruebas que se maquinaron por diversos ex servidores públicos de la entonces Procuraduría General de la República, la litigación de los procesos penales y la búsqueda sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Por lo que hace a los resultados de las acciones en contra de los responsables de estos lamentables hechos, es importante recordar que en este momento 124 personas se encuentran privadas de la libertad recluidas en diversos penales de octubre de 2022 a la fecha se han remitido 98 órdenes de aprehensión y fueron ejecutadas 37. Además, el decreto en el que se instruye establecer condiciones materiales jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso a Ayotzinapa no está limitado a una temporalidad que coincida con el fin del sexenio en curso. Hemos tomado debida nota de los planteamientos y observaciones hechas por los solicitantes y la CIDH. Se remitirán las respuestas adicionales por escrito. Muchos reconocemos el trabajo realizado por la CIDH y, sobre todo, por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México. Muchas gracias. Muy bien. Eh, bueno, eh, ¿tú, tú quisieras... Si sí, no, vamos a terminar ya, pero quería ver, confirmarlo de la asistencia técnica, si, si hay alguna posibilidad de hacer una comunicación posterior para el trabajo de, de esta petición que se nos hace muy puntualmente, ¿no? Eh, ¿Sí? Hacem todas, todas las solicitudes van a ser respondidas. Okay. Sí. Muy bien, muy, muy bien. bien. Eh, sí, para, para tenerlo presente y hacemos entonces el seguimiento en una comunicación con, con ustedes, ¿verdad? Muy bien. Bueno, eh, concluyo esta audiencia eh, señalándoles que eh, me, me llena de de esperanza y, y fe, de vamos a obtener verdad y justicia y que vamos a saber dónde están los muchachos. Muchas gracias por, por estar aquí, por haber atendido el llamado de la comisión y eh, gracias por darnos la oportunidad de... Concluir eh, mi responsabilidad con, con, con la comisión. Esta será mi última audiencia, como les decía, eh, del caso Ayotzinapa eh, y que eh, estaremos en, en un pendiente de, de los avances, aunque esté en otros, en otros espacios. Muchas gracias por su participación y damos por concluida esta audiencia.